¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, tiempo para recorrer la información de nuestra tierra en este jueves 4 de mayo. Página de sucesos para comenzar. Un trabajador de 40 años ha resultado herido tras caerle una viga sobre una pierna en una empresa de material ferroviario en Linares, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. La llamada de alerta se producía poco después de las 2 de la tarde, por lo que de inmediato se alertaba a Policía Local, Policía Nacional y la empresa pública de emergencias sanitarias. Agentes de la Policía Nacional confirmaban que se trata de un accidente de trabajo. Por ello se ha dado también aviso a la Inspección de Trabajo y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales desde el 112. El estado del trabajador es grave, aunque los servicios médicos que le han atendido en el lugar no han hecho valoración alguna sobre este punto hasta que se le realicen, han dicho, las pertinentes pruebas en el centro hospitalario donde ha sido trasladado. También este mediodía se producía en Úbeda una colisión múltiple por alcance en la que se han visto implicados 4 vehículos. Ocurría sobre las 2 de la tarde en pleno casco urbano de la ciudad, en el barrio de Ávila Rojas, en la intersección entre la calle Jódar con Comendador Mesías. Se trata este de uno de los puntos negros, de los más conflictivos, donde más accidentes de tráfico suelen registrarse en la ciudad de Úbeda. Según fuentes policiales, no ha habido heridos, tan solo daños materiales. Y una nueva estampa lamentable que llega. La Sociedad Protectora de Animales de Úbeda Felicán ha denunciado ante el Seprona un nuevo caso de maltrato animal tras localizar a 2 perros ahorcados en la Cañada Real El Paso, entre Sabiote y Torreperogil. Fue todo después de recibir un aviso de unos particulares que dieron la voz de alarma cuando estaban por la zona. Se trataba de 2 pastores mestizos adultos. Fueron hallados junto a un chaparro con la cuerda y con signos de haber sido asesinados cruelmente. No tenían chip identificativo. Felicán ya ha interpuesto la denuncia ante la Guardia Civil, que está investigando los hechos. Se trata del segundo caso de ahorcamiento en poco tiempo en esta misma zona, ya que en este punto se encontró a otro perro, un poden, con este caso ahorcado y posteriormente quemado a principios de este año. Creen desde el colectivo animalista que esta zona está especialmente castigada por el abandono y maltrato animal y abogan por un endurecimiento de las penas por estos hechos. Y de nuevo la crónica política como asunto destacado. Actualidad en este capítulo que vienen copando en los últimos días los 2 candidatos para presidir el PP de la provincia y que evidencia la importante división existente en el seno del partido en nuestra tierra. Tras el fallido intento del pasado martes, hoy de nuevo, desde el PP andaluz, se ha vuelto a hacer un intento por unificar en una sola lista a Miguel Moreno y Juan Diego Requena. Ambos han sido llamados en este jueves a un nuevo encuentro de trabajo para intentar unificar posturas y evitar que al Congreso del próximo 21 de mayo concurran 2 propuestas. Tal y como los candidatos manifestaban en las últimas horas, hay opiniones enfrentadas al respecto. Moreno, ganador en la consulta del pasado jueves, aboga por que la lista de Requena se integre en la suya, mientras que Requena sigue en su propósito de presentarse al Congreso y que sean los compromisarios los que decidan. El regidor de Porcuna insiste en que deben de prevalecer los votos de la militancia y no los de los compromisarios. Algunos de ellos, dice, no natos, elegidos por la propia dirección del partido, que es la que respalda a Requena. Así están las cosas y, salvo sorpresas, por el momento parece que un acercamiento está complicado. De hecho, el representante de Moreno ha formalizado hoy mismo el requerimiento notarial en la sede provincial del partido, reclamando la relación completa de compromisarios electos al Congreso. Un asunto que sin duda va a seguir ofreciendo titulares. Pero hay más noticias que vemos hoy a la vuelta de los titulares de este jueves. ...1.525 parados menos en nuestra tierra respecto al mes anterior, un 2,75% de descenso, datos del paro del mes de abril que se han conocido en este jueves. El Pleno de la Diputación aprueba gestionar Resur de Alcalá la Real y Villanueva del Arzobispo y ya presta el servicio en 97 municipios. La Administración Provincial da luz verde a la convocatoria del Plan Especial de Apoyo a Municipios, dotado con 13,9 millones de euros, y a otras medidas dirigidas a fomentar el empleo. Continúa la carrera hacia la Secretaría General del PSOE para los 3 precandidatos, Susana Díaz, Pachi López y Pedro Sánchez. Este último pasaba en las últimas horas por nuestra tierra para participar de un multitudinario acto en el Auditorio Municipal del Pósito en Linares.
Visita hoy de la delegada territorial de Educación, Yolanda Caballero, a la ciudad de Úbeda, en concreto al programa específico de formación profesional básica en alojamiento y lavandería que se está desarrollando en el Instituto de Educación Secundaria Los Cerros del municipio ubetense. ...1.525 parados menos en nuestra tierra respecto al mes anterior... ...un 2,75% de descenso... ...datos del paro del mes de abril que se han conocido en este jueves. 1.525 parados menos en nuestra tierra respecto al mes anterior... ...un 2,75% de descenso... ...si las cifras las comparamos con las del mismo mes del año pasado... ...son 9.185 parados menos... ...unos datos que según hoy manifiestan los representantes sindicales... ...pues no representan una visión real del panorama laboral de la provincia... ...pues el pasado mes se registró más de 10.500 contratos menos... ...y también descendió en 577 el número de jienenses en la seguridad social... ...por sectores el paro bajó en agricultura... Y en 810 personas, seguido en servicios con 677, 76 del colectivo sin empleo anterior y 10 en industria. Solo se incrementó el desempleo en la construcción con 48 nuevos parados. A estos datos hay que sumar una estadística nada favorable para el empleo femenino, ya que del total de desempleados que alcanzaron los 53.950 en nuestra tierra, un 59% son mujeres. Preocupa el panorama de la mujer, pero también la alta temporalidad en los contratos, ya que del total de los contratos firmados, el 98% fueron temporales. Y sorprende que en abril, a pesar de haberse celebrado la Semana Santa y haberse conseguido llenos en hoteles y restaurantes, el número de desempleados solo haya crecido en 677 personas en el sector servicios. Por ello que representantes sindicales aseguran que mucho tiene que ver la economía sumergida y la competencia desleal en algunos establecimientos. El Pleno de la Diputación aprueba gestionar los residuos sólidos urbanos de Alcalá la Real y Villanueva del Arzobispo y ya lo presta este servicio en 97 municipios. La Administración Provincial da luz verde a la convocatoria del Plan Especial de Apoyo a Municipios, dotado con 13,9 millones de euros y a otras medidas dirigidas a fomentar el empleo. El Pleno de la Diputación Provincial ha dado luz verde a varias iniciativas vinculadas con la gestión de los residuos sólidos urbanos, el ciclo integral del agua y el fomento del empleo. Aprobada la delegación de facultades de los ayuntamientos de Alcalá la Real y Villanueva del Arzobispo a la Administración Provincial para la gestión de sus residuos. También se ha aprobado la delegación de facultades por el Ayuntamiento de Villacarrillo y la Diputación para la prestación de un servicio público que consiste en el abastecimiento de agua en alta, así como la distribución de agua potable a domicilio, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Ha habido otros asuntos relacionados con el fomento del empleo. 13,9 millones de euros del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, que este año se hará extensivo a todas las localidades, incluidas las mayores de 20.000 habitantes. Un plan que contempla que cada consistorio recibirá una aportación que va a depender de su población. Para favorecer la generación de empleo en la provincia también se han aprobado otras propuestas, como la colaboración con la Fundación Incide, que representa a las Cámaras de Comercio y de España, para llevar a cabo 10 programas dirigidos a autoempleo y consolidación empresarial que se van a hacer en distintos municipios de la provincia. Luz verde a un préstamo solicitado por el Ayuntamiento de Joda por valor de 200.000 euros y destinado a operaciones de tesorería. Por último, también han salido adelante varios expedientes de modificación de crédito por un montante aproximado de 628.000 euros. En este contexto se incluye una actuación del área de servicios municipales que plantea una mejora de la estación de tratamiento de agua potable del Consorcio de Aguas de la Loma en Villacarrillo, Las Copas, por un importe superior a los 218.000 euros, y se contempla también una iniciativa del área de turismo para cofinanciar la rehabilitación de la Torre del Homenaje de Torres de Albañez, a la que Diputación Provincial va a aportar el 21% del proyecto. Continúa la carrera hacia la Secretaría General del PSOE para los tres precandidatos, Susana Díaz, Pachi López y Pedro Sánchez. Este último pasaba en las últimas horas por nuestra tierra para participar de un multitudinario acto en el Auditorio Municipal del Pósito en Linares, junto a la militancia del PSOE local y de otros puntos de la provincia, todos ellos afines a su proyecto. Estuvo acompañado por la exministra de Cultura Carmen Calvo, Mar Mayenco, Valeriano Bermúdez y el exalcalde de Linares, Alfredo Catalán. Ilusionado, decía, por el respaldo recibido y la presencia de los jóvenes y de encabezar un proyecto dirigido a renovar la socialdemocracia en España y Europa. Decía Pedro Sánchez que concurren al 21 de mayo proyectos distintos que pueden convivir tras esta fecha, haciendo un llamamiento a la unidad. Y hay que decir las cosas para que se nos entiendan.
sin ambajes, sin esconderse, decir las cosas como se sienten y lo que queremos para nuestra organización, porque nos estamos jugando mucho, como bien ha dicho antes Carmen. Esto es muy serio. Estamos hablando de un patrimonio que nos legaron generaciones y generaciones de hombres y mujeres que lucharon y muchos sufrieron, murieron, fueron encarcelados porque hoy tuviéramos una organización como la del Partido Socialista Obrero Español. Pero sobre todo apelando a esa responsabilidad histórica que tenemos los afiliados y afiliadas, no solamente con las generaciones presentes y pasadas, sino con las generaciones futuras que también merecen a un Partido Socialista en pie para que garantice que la izquierda pueda gobernar este país y no demos a la derecha el gobierno durante años y años. Por eso tenemos que mojarnos. Y mirad, si este proyecto sale adelante, lo tenéis claro. Esa es mi palabra. Habrá una dirección paritaria y tan a la izquierda como lo sean los votantes y los afiliados del partido. Apelaba además a reconocer como derecho fundamental en la Constitución la igualdad de género entre hombres y mujeres, al igual que sucede con otras cuestiones como la educación o la sanidad, y criticando que el gobierno de Rajoy no haya destinado ni un euro en el proyecto de presupuestos de este año a esta materia. Por cierto, que el equipo de Susana Díaz, precandidata a las primarias a la Secretaría General del PSOE, también ha hecho hoy entrega de los avales otorgados a la candidatura 100% PSOE en las oficinas de la sede federal del partido en la calle Ferraz. Visita hoy de la delegada territorial de Educación Yolanda Caballero a la ciudad de Úbeda, en concreto al programa específico de formación profesional básica en alojamiento y lavandería que se está desarrollando en el Instituto de Educación Secundaria Los Cerros. Un módulo dirigido a personas con discapacidad que lleva un tiempo en funcionamiento y que viene a responder a las necesidades específicas de este colectivo a la hora de buscar las salidas profesionales al mercado laboral. Además, supone un ejemplo de cómo este centro busca diversificación en sus planes de estudios. En palabras de la delegada de Educación Yolanda Caballero, este ciclo evidencia la apuesta por la igualdad de oportunidades para el alumnado y está muy vinculado a la realidad de una ciudad patrimonio como Úbeda. Y hoy en día estamos inmersos en un contexto educativo en el que se habla mucho de que la educación debe ser durante toda la vida y de que debe garantizar la calidad, pero que la calidad debe estar enraizada en la igualdad de oportunidades, y yo creo que aquí se evidencia. Es un ciclo que queremos potenciar, es también una oferta de FP que tenemos que mejorar desde el punto de vista de lo material, y por eso pues también es para mí un placer anunciar que las adaptaciones que había que hacer en tema de accesibilidad y mejora de aseo y eso, pues han sido ya aceptadas como obras de escolarización. Estas obras de escolarización son obras que se acometerán durante el verano, y bueno, iremos mejorando poco a poco. Querían que fuese una realidad y por fin lo es, además respondiendo a las necesidades de los propios chicos y chicas que están dentro del módulo, que ya tenían participación en otros módulos, en otras especialidades en el centro, y además sobre todo también recogiendo las peticiones de los padres y madres, y es que pedían una salida profesional que después permitiese que sus niños y niñas, hijos e hijas con discapacidad, tuviesen posibilidades de salida profesional. Con este módulo entendemos que se les da esa salida profesional a estos jóvenes, a estas jóvenes que están participando en este módulo. Como ayuntamiento, muy contentos, porque sabéis que al ser una ciudad patrimonio de humanidad queremos ser referente en la provincia y en nuestra comunidad autónoma en diversos temas, como tenemos la obligación de ser, y en el aspecto educativo desde luego queremos ser un referente a nivel regional. Asimismo, la delegada se ha referido al proyecto de unificación de espacios para el Conservatorio de Úbeda, cuya cesión a la Junta se aprobaba la pasada semana en pleno municipal. El horizonte para este 2017 es la redacción del proyecto y a partir de ahí establecer un calendario de plazos. Incluso está prevista una visita de la consejera de Educación para reunirse con la comunidad educativa y el ayuntamiento. Soy muy optimista en cuanto al escenario que tenemos, y yo creo que en muy poco tiempo tenemos el conservatorio que Úbeda se merece, porque afortunadamente tenemos una buena relación institucional, un ayuntamiento que está haciendo todos los trámites en el menor tiempo posible, y también lo realmente importante e interesante era que nuestra consejería percibiera la necesidad de que aquí se hiciera ese conservatorio en tiempos muy difíciles para la enseñanza de régimen especial. Pues bueno, esa necesidad se vio y enseguida se plasmó, y yo creo que estamos de enhorabuena, porque es lo que la ciudadanía necesita, que tengamos esa idea y se vayan plasmando en realidades. Horizonte para este año, redactar el proyecto. Una vez de que ya esté redactado ese proyecto, pues ya tendríamos que elaborar un cronograma que daríamos a conocer lo antes posible a la comunidad educativa y, por supuesto, también a vosotros, a los medios.
Abordamos esta noche en nuestra entrevista un asunto sin duda de actualidad informativa y una de las entidades con mayor movimiento cultural y musical en la ciudad de Úbeda. Nos estamos refiriendo al Conservatorio Profesional de Música María de Molina de la ciudad de Úbeda y a esa ya conocida, más que de sobra, problemática de espacios que vienen presentando desde hace, bueno, pues algún tiempo. Esta noche charlamos sobre el funcionamiento del conservatorio, el futuro más inmediato y algunas de las particularidades que rodean al Conservatorio María de Molina. Lo hacemos con su director, con el responsable desde el pasado mes de julio, Pedro Manuel Herrera. Pedro Herrera, que está con nosotros. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Y las buenas noches, compañera Victoria Jiménez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué buenas. Tal? Bueno, de todos es sabido, decíamos, la problemática que viene acusando el Conservatorio María de Molina en cuanto a espacio se refiere desde hace tiempo, un lugar adecuado para aglutinar en torno a 650, 700, que suele ser la horquilla más o menos de alumnado que cursan sus clases y que hoy día, como sabrán y recordamos, se tienen que repartir entre el edificio propio de la Plaza Primero de Mayo, el Instituto Francisco de los Cobos y la Escuela de Artes Casa de las Torres. Antes de entrar a valorar o comentar un poco las opciones o las alternativas que se han dado a conocer en las últimas fechas, sí nos gustaría saber la radiografía actual, la situación actual del conservatorio, Pedro. Pues como bien has comentado, pues estamos diseminados en tres centros. El edificio principal, que es las antiguas casas consistoriales. Ahí hay prácticamente muy poca actividad porque tenemos solamente 5 aulas. Está la sala, está aparte una sala de profesores y un salón de actos, que más o menos se hace bastante actividad ahí de los grupos de cámara, de algunas ocupaciones mayores. El Instituto Francisco de los Cobos, que ocupamos en su totalidad, en todas las aulas, y la Casa de las Torres. Y aún así no tenemos espacio total para la cabida de todo el alumnado, de todo el profesorado. O sea que inclusive con esa diseminación falta espacio. Falta bastante espacio, porque estamos unos 65 profesores y ahí prácticamente tenemos unas 50 y poco aulas. Entonces ahí tenemos que doblar, incluso damos clases en espacios no adecuados, como gimnasio, pasillo y en aulas de química, de física, que hay materiales del instituto, pues de alguna manera pues estorba esos materiales que hay ahí y no son propios para dar clases de música. A todo esto, bueno, los políticos proponen y presentan proyectos, unos con más respuesta que otros. No sé cómo lo veis desde este Conservatorio de Música de Úbeda. Por un lado, el Ayuntamiento que cede terrenos a la Junta para que se instale ese nuevo conservatorio en esos lugares, en la calle Cervantes y Montiel. Por otra parte, el proyecto del Partido Popular de crear un nuevo conservatorio en la Atalaya. ¿Cómo veis estas dos propuestas? ¿Cómo la valoráis desde el propio centro? Desde hace bastante años atrás, pues como bien dices, ha habido varias propuestas de dónde establecer el conservatorio. Incluso se pensó en la era de la Alcaza, en esa zona. La corporación local actual lo que no quiere es sacar el conservatorio del casco antiguo. Se está despoblando esa zona y da bastante dinamismo a la zona, no solamente de restaurantes y bares, ¿no? Y bueno, no nos parece mal. Nosotros lo que queremos es lo antes posible pues tener el espacio adecuado y nada más. Y bueno, el tema también, como comenta, el Partido Popular nos ofreció en su momento pues un terreno en la Atalaya. Hombre, estaría bastante mejor porque hay más disponibilidad para el acceso, no el aparcamiento, pero bueno, sería mejor dilatar más el tiempo un poco ese proyecto e incluso a lo mejor podría ser más caro. Todas las alternativas eran bienvenidas, pero el tesón de la corporación local actual pues quiere que se utilice ese espacio el que se ha ofrecido actualmente, y nosotros no lo vemos bien, lo vemos bastante bien, perdón. El sentir un poco de la comunidad educativa sí. Es en positivo en cuanto a esta idea. El profesorado que tenemos mucha interinidad de profesorado, hay posiblemente un 50% de interinos con funcionarios y la gente vive por la zona del conservatorio y no, lo vería bastante bien. Los interinos y las movilizaciones, ¿no?, que se están desarrollando durante estos días y que en una plantilla como la del Conservatorio de Música de Úbeda se deja notar especialmente ese malestar por unas oposiciones que se convocan este año, que no coincide con otras comunidades autónomas, y eso representa, entre otras cosas, que gente de otras comunidades venga claro, a Andalucía limitando las posibilidades para los profesores de aquí. Un efecto llamada al resto del territorio nacional y
pues un detrimento para las expectativas de la gente de aquí, de Andalucía. Y como decía, era el hecho de tener un espacio propio y adecuado a todo esto, pues daría más estabilidad a ese profesorado. El profesorado que apruebe sus oposiciones en su momento, pues se podía establecer aquí, sería más atractivo el centro para poder quedarse, para vivir en la ciudad. Y eso es lo que nos preocupa sobre todo. Damos estabilidad tanto al profesorado como al alumnado, que tiene que cambiar continuamente año tras año de profesor, porque abandona, su profesor se va a otra localidad a trabajar, y entonces está continuamente cambiando de profesor. Entonces no hay una continuidad en el estudio, en la programación, en el conocimiento del chaval, de su progresión. Claro. Eso redunda, sí, claramente en una calidad mermada, ¿no?, en la enseñanza. Sí, ¿cómo sí. está el conservatorio desde otro punto de vista? Por ejemplo, el de las matriculaciones de cara al próximo curso, se cierra ya el periodo de prescripción para solicitar plaza de nuevo ingreso. ¿Cómo está la cosa este año? Pues todos los años, durante el mes de abril, desde el 1 al 30, pues estamos abiertos a recibir las prescripciones para nuevo acceso, tanto como para primero de básica como para primero profesional. Hemos hecho este año de todo, como años atrás, pues desde conciertos didácticos, hemos hecho publicidad, hemos trasladado toda la información que de nuestra actividad a la mayor parte de la ciudadanía de Úbeda y de la comarca. Y no sé lo que ha pasado este año, pero casi casi no hemos llegado a cubrir la totalidad de las plazas, de las prescripciones, sobre todo de las de niños de 8 años. Del primer ingreso, ¿no? Sí, hicimos dos conciertos didácticos por la mañana en el Edad Cinema, los llenamos completamente, casi tuvimos una visita de casi 800 niños, de todos los colegios de Úbeda, de la comarca, de pueblos bastante lejanos como Bea, Mogón, Villacarrillo. Y bueno, tenemos unas 105 plazas para primero de básica y hemos llegado a aproximadamente casi 90. Bueno. En estos dos días que nos quedan ha habido unos poquitos rezagados que a ver si le hemos intentado meter como incluir. Sea. Y mañana es cuando ya se cierra. Mañana se cierra totalmente, nos cierran el programa de la Junta y tiene que estar todo metido. Hablemos también de una de las citas que lleva ya 7 años, si no tengo mal entendido, séptima edición ya del concurso de jóvenes intérpretes. Precisamente esta tarde se ha desarrollado la final en el auditorio del Hospital de Santiago. ¿Cómo se han ido desarrollando las distintas fases y qué supone este concurso para el conservatorio y para la ciudad de Úbeda? Pues tuvimos dos tardes completas de unas preliminares del concurso. Tenemos varias categorías, desde niños de básica, que se establecen categorías por edades o por cursos, tanto en básica como profesional, como digo. Se han presentado bastantes chavales, es la edición con más cantidad de inscripción en el concurso. Y una calidad pues que vamos superando todos los años. Los chavales, de verdad que algunos nos hemos sorprendido, estoy en el tribunal, y nos hemos sorprendido de la calidad y de su bien hacer musicalmente. Sobre todo los grupos de cámara tienen bastante calidad, y este año pues como premio aparte de lo que se han otorgado en el concurso, pues la Asociación Amigos de la Música nos ha incluido dentro de la programación del festival, en la fiesta de la música, y los ganadores pues de esta tarde pues participarán el día, creo, si no recuerdo mal, el día 5 de junio, en un concierto. ¿Contribuye precisamente un festival de música como el que tenemos en Úbeda, que es uno de los más importantes a nivel europeo, pues contribuye a que haya más gente que demande la música, que quiera formarse y que el conservatorio reciba esa inquietud? Úbeda es una capital cultural y musical a nivel no solo provincial y regional, y tenemos bastante actividad musical. Este año, a través de Antonio Sánchez Montoya, que es el presidente de la Asociación de Amigos de la Música, pues vino a hablar con nosotros y quería que introdujésemos la actividad del conservatorio y del alumnado del conservatorio dentro del festival. Nosotros lo vimos maravillosamente, una idea muy, muy buena, y nosotros hemos colaborado en todo lo que hemos podido con ella. Y sí, es verdad que hay mucha actividad, pero al tener bastante alumnado de fuera de la ciudad, prácticamente un 60% es fuera de Úbeda, si no más, pues tampoco llega a esos conciertos del festival de una manera un poco más elitista, como digamos, y quizás había que programar, bajo mi punto de vista, ¿no?, alguna actividad más para
es la franja de edad de los chavales del conservatorio. Se insistía especialmente además este año, ¿no?, que iba a haber protagonismo para los sí. más jóvenes, los jóvenes talentos, ¿no?, a través de este festival, y eso es siempre una buena noticia, ¿no?, porque es un caldo de cultivo que les permite también luego proyectarse. Claro, no, y nos sirve para externalizar un poco la actividad del conservatorio, que los chavales salgan de la actividad cultural y musical del centro y que se vean ellos en un espacio escénico tan, tan bonito como el Hospital de Santiago. Desde luego que sí. Pues nos quedamos con estas noticias. El inminente, por ejemplo, inicio ya este fin de semana del Festival de Música y Danza Ciudad de Úbeda, donde va a haber participación, decíamos, del conservatorio. Y, por supuesto, esta noticia en el horizonte de una posibilidad de resolver el problema de espacios. No sé si os han facilitado alguna fecha desde el ayuntamiento para comenzar al respecto con el proyecto, Pedro. No, los políticos nunca dan plazo, ¿no? Simplemente tengo un conocimiento de manera oficial de que la cesión de los espacios pues tienen un periodo de reversión, en caso de que no esté construido el edificio, el conservatorio, o no esté en vía ya de terminarse el proyecto. Creo que son 5 años y esperamos pues que en 4 o 5 cursos, ese medio plazo que nos dan, pues tengamos nuestro ansiado conservatorio. Desde luego que sí. Pues esperando pues esas buenas noticias, nos quedamos esta noche desde el Conservatorio Profesional María de Molina de la ciudad de Úbeda. Pedro Herrera, ha sido un placer. Muchísimas gracias por compartir. Pues muchísimas gracias a vosotros, a todos los medios de comunicación, por atender por nuestra causa. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Victoria. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Regresamos con más noticias. Reunión en Sevilla en las últimas horas entre la Consejería de Agricultura y los grupos de desarrollo rural. Según el presidente del GDR de Atlas, Luis Miguel López, el nuevo marco 2014-2020 favorecerá la realización de proyectos, abrirá la puerta para empezar a trabajar en la recepción de iniciativas que repercutan en el desarrollo de la comarca. La consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, presidía en la última hora en Sevilla la firma de un convenio con cada uno de los grupos de desarrollo rural para regular las condiciones, funciones y obligaciones que asumen estas entidades en la ejecución de las ayudas para el marco 2014-2020. Según la consejera, se trata de una nueva fórmula que permitirá una mayor agilidad en la tramitación de ayuda, un mejor control, así como la seguridad jurídica en el funcionamiento. Entre las novedades, la consejera ha destacado que para el nuevo marco líder se han establecido como objetivo obligatorio en las estrategias presentadas por los grupos la creación de empleo, la perspectiva de género y la innovación, con la finalidad de sustentar el nuevo modelo productivo de Andalucía. En esa firma estuvo presente la Asociación para el Desarrollo de la Loma y las Villas. Su presidente, Luis Miguel López, pone de manifiesto que es el pistoletazo de salida para que los grupos de desarrollo rural empiecen a funcionar y que la iniciativa privada y la administración pública empiece a presentar sus proyectos. Y presentados los cursos de formación Andalucía Compromiso Digital de la Junta de Andalucía, que serán gestionados por el Ayuntamiento de Andújar. La concejala de Promoción Local del Ayuntamiento de Andújar, Encarna Camacho, ha informado en rueda de prensa sobre los cursos de formación del programa Andalucía Compromiso Digital, una iniciativa de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, puesta en marcha en el año 2007 con la finalidad de mejorar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las habilidades digitales en la ciudadanía andaluza, estableciendo además una red de alianzas con empresas, mecenas, entidades colaboradoras y adheridas e instituciones, como en este caso el Ayuntamiento, que ayudan a impulsar el proyecto en nuestra comunidad autónoma. Comenzamos el día 18 con un taller de Encuentra Empleo a través de Internet. Y algo yo creo que interesante es que son sesiones que empiezan a las 9:15 y terminan a las 2:15, pensando también en la conciliación familiar, pensando también en que podamos abarcar también a todo número de personas y toda clase de situaciones. También se ha pensado en que la conciliación familiar sea posible. De 9:15 a 2:15 se realizarán los talleres y los cursos de formación que hoy les estamos presentando. Por tanto, animar a la ciudadanía a que se inscriban estos cursos, que creo que son interesantes para conseguir algo que es ya fundamental en la vida de hoy, ¿no? Pues estar en las redes sociales y tener conocimientos básicos y no básicos, mucho más amplios también, de Internet
y de informática y también a la hora de ser emprendedor y crear tu propia empresa, pues yo creo que también es interesante esa tienda online que vamos a enseñar a través de estos cursos a poder realizar. Más en Crónica Municipal, el concejal del Partido Popular de La Iruela, José Ayala, ha dimitido alegando razones personales y profesionales. Cuando faltan 2 años para que concluya el actual mandato, el también presidente de la Asociación de Alojamientos de la provincia, José Ayala, deja su acta de concejal en el Ayuntamiento de La Iruela, pero continúa vinculado al partido y a la agrupación local del Partido Popular como vicesecretario de Turismo y Promoción. Aun cuando argumenta motivos personales para dedicar más tiempo a su familia y profesionales, para la asociación que preside, también señala frustración en el plano político. En estos años ha habido muchos momentos buenos, algo experiencias inolvidables, nuevos amigos, diversión, trabajo duro y eso es lo que más me quedo. Sinsabores, pues sí, pues también tiene sus sinsabores, sobre todo cuando ves que aportas ideas buenas que pueden funcionar en el municipio y que puede ayudar a un municipio como La Iruela y a una comarca como la de Cazorla a trabajar, a funcionar mejor, y ves que simplemente porque no compartes esas ideas o porque estás en el otro partido político, pues quedan desestimadas, te ignoran y que, bueno, pues prácticamente ves como tus ideas no se aceptan por sectarismo político. Ese es el único sinsabor que me puedo llevar de todos estos años, pero que sin duda son mucho más los momentos buenos y los momentos en los que se ha trabajado bien que los malos. Una vez presentada su renuncia y tras el pleno que tuvo lugar hace unos días, donde se aceptó su dimisión, pasará a ocupar su lugar el siguiente en la lista, que es Juan José Rodríguez Salas. La Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda comienza con el traslado de su sede, la calle Muñoz Garnica, a la Iglesia de Santo Domingo. El 31 de mayo cumple el plazo y deberán abandonar este espacio. En cuenta atrás, para que la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda deje la que ha sido su sede durante 33 años, la Casa de la Calle Muñoz Garnica. El 31 de mayo es el último día que pueden permanecer allí. Así las cosas, han comenzado a empaquetar todos los enseres que hay en la Casa de Cofradías y que pertenecen a la Unión. Todos los paquetes quedarán en la Iglesia de Santo Domingo y allí desarrollarán el trabajo administrativo en la medida que puedan, dado que aún no han comenzado los trabajos de remodelación de la nueva sede situada en la Casa de la Santera, la Basílica de Santa María. Están trabajando en la documentación para que el Ayuntamiento de Úbeda pueda dar licencia de obra y empezar con dicha remodelación. Por tanto, 27 días para dejar la casa y llevar a cabo el traslado, y atrás queda una historia de 33 años, ya que fue en 1984 cuando empezó la Unión de Cofradías, antes agrupación, su trabajo allí. El pleno de fin de curso de las cofradías se celebrará ya en la Iglesia de Santo Domingo. Felipe Torres, presidente de la Unión. Pues quieras que no, es una historia que deja la Unión de Cofradías la sede, y sí, pues empezando a embalar, ya con dolor, ya con... quieras que no, pues vuelvo a decir, aunque llevemos nosotros prácticamente 2 años, pero es una historia de la Unión de Cofradías, y sí, la verdad que cuesta de pensar, y aparte todo el trabajo que ahora guarda COG, bájate todo lo del teatro, el contrato termina el 31 de mayo... y pues para cumplir el contrato pues tenemos que dejarla. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Thank you.
Jueves que se cierra dejándonos cielos con intervalos nubosos con predominio de nubes altas, temperaturas en ascenso con valores que oscilaron entre los 13 grados de mínima y los 30 en las máximas, vientos variables flojos tendiendo a componente sur ya por la tarde. Para las próximas horas, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana viernes espera un cielo nuboso en la provincia de Jaén y no se descarta alguna precipitación débil y ocasional, sobre todo en las comarcas occidentales. Incluso podríamos tener alguna tormenta en las sierras, aunque ya de cara al anochecer se irá despejando. Las temperaturas por la noche cambiarán poco, pero mañana durante el día bajarán las máximas, un descenso que puede ser hasta notable. Esperamos mañana 26 grados en Jaén, 28 en Andújar y 23-24 en Linares, Alcalá la Real, Cazorla, Úbeda y Villacarrillo. Mínimas esta noche de 18 grados en la capital y en Linares, y entre 11 y 13 en Andújar, Alcalá la Real, Cazorla, Úbeda y Villacarrillo. Soplará viento del suroeste y por la tarde irá girando a la componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Contraportada para hoy, nos marchamos con música e imágenes del concierto que ofrecía el artista ovetense Lucas Layton este pasado fin de semana en San Lorenzo dentro del programa Acústicos por Aquí, presentando su nuevo trabajo discográfico Prismas. Con él nos marchamos, como siempre, gracias por su confianza, por estar con nosotros cada día. Buenas noches. Muchas gracias.